Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Lucas, comentando esta nueva aventura, este nuevo Dead Space. Vamos a opciones, de nada, sonido, a bajarle unos puntitos, ahí, efectos, subtítulos, sí, continuar, control de brillo, crédito, eso está. Bueno, vamos a iniciar una nueva aventura en esta partida, bueno, en esta Dead Space, media, claro está. Ajusto el control hasta que luego apenas aparezca la pantalla. A ver, esto es el máximo. Apenas aparezca, ahí sería. Luego, hombre, luego le puedo subir el brillo, siempre un poquito. Bueno, vamos a asustarnos, vamos a morirnos y vamos a cagarnos en Satanás muchas, muchas veces. Vamos, carga, que tengo ganas ya de empezar. Leches. Leches. Si algo... Bueno, es lo que destaca el juego este, bueno, es que el protagonista no habla, ¿vale? No habla para nada. Es un puto mudo. Un puto nudo, si no, un puto mudo. Vamos a ver. Isaac Clarke, especialista en ingeniería de sistemas de la nave. Kendra Daniels, especialista en informática. Y Zach Hammond, jefe de seguridad. Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo es horror. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. ¿Qué cojones? ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? 8.700. Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Bastante. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AX-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio. Osmio. Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. El USS Ishimura. El USG Ishimura. Ah, pues mira, USG. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion, respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de estas se bloqueara en las comunicaciones. Con 1000 personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Eso espero. Cojones. Será una antena averiada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. ¿Has oído a la señorita? Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Pues vamos. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo.
LOL. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual, ya. ¿Dentro del campo magnético? Está loco, aborta. ¡No! ¡Podemos conseguirlo! ¡Vamos! Cabo, he dado una orden. La puta madre. Nos hemos dado un trompazo de campeonato. ¿Algún herido? ¿Qué? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral de Ishimura. Pues seguramente. Y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Ponemos nuestro casco. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Vale. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Bueno, esto va a ser una aventura muy, muy jodida. Tanto para Isaac, tanto como para los demás. Es decir, que nunca he jugado este juego. Correr para ir más rápido, ya lo sé. Correr el S y el B. Vale. Vale, eso para saber el camino. Vale, no me deja hacer nada. No habrá energía en ningún sitio. Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. ¿De aquí? Vale. Vale, no podemos hacer, no nos deja hacer nada, interactuar, ni movernos, ni dar. Vale, el I es el inventario, es que no, le estaba dando todos los botones y no sabía cuál. Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. Eso da mal rollo. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué tienes. Voy. No hay energía. No puedo. Restablezca la maldita energía. Si todos cooperamos, antes acabaremos con esto. Venga. Isaac, intenta entender la pantalla de ese ordenador. O sea, aquí, ¿no? Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. Sí. El sistema de monorraíles está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. Bueno. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. ¿Qué coño? No lo sé, en esta habitación hay... ¡Corre! ¡Tú! ¡Detrás de ti! ¡Tú! ¡Detrás de ti! ¡Abrid fuego! ¡Disparad! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No puedo irme por ningún lado, tú! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡Corre que viene detrás! ¡Corre, Isaac! ¡Sal de ahí ahora mismo! Eso hago. Vámonos. Joder. Quieto. Qué puto asco.
La puta madre que los parió. ¡Qué susto! Vale, aquí que hay. Qué puto mal rollo dan. Cortadora de plasma. LT. Puntazo RT. Pisotón RB. Vale, ahí. Están pidiendo ayuda, pero... ni dejarme en paz. Pues nada, pisotón. Bien. Puta madre. Hijo de puta. Qué susto. No voy yo muy confiado, ¿sabéis? Quitado salud de momento. Aquí Benson, escuchadme. Utilicen los respiraderos para moverse por la nave. Manteneos alejado. Regresad, regresad. Qué puto mal rollito, ey. Isaac. Dime. Isaac. Increíble, lo ha conseguido. Isaac. Nos hemos topado con más de estas cosas de camino. ¿Estás bien? ¿Más qué? ¿Qué narices son esas cosas? ¿Son la tripulación? Baja la voz. Sean lo que sean, no parecen amistosos y muchas puertas de la nave están bloqueadas por la cuarentena. Hay que llegar al puente, pero habrá que reparar el sistema de monorraíles. Pues sí que reparar, se reparará. ¡Estás loco, Hammond! Vas a hacer que nos maten a todos. Si me escucha, la sacaré de aquí con vida. ¿Qué pasa con el monorail? El panel de datos está frito, pero habrá otro en la plataforma de mantenimiento. Y hay un monorraíl estropeado bloqueando el túnel y habrá que repararlo. Vale. Maldita sea, todo está al otro lado de la cuarentena. No podemos llegar desde aquí. Nosotros no podemos, pero tú sí. Isaac, si llego al puente tendré acceso a los archivos del personal. Arregla el monorraíl y te ayudaré a encontrar a Nicole. Eso está hecho. Pantalla de mapa para ver los objetivos y posiciones importantes. Vale. A ver, aquí que tenemos 1800 créditos, ¿esto qué es? Panel de datos necesario, vale. Aquí vamos a echar un guardadillo. Perfecto. Guardado guay. Ahora recogemos aquí. Botiquines. Vale, pues nos vamos. Despacito y con buena ley. Van para allá. Habéis visto la sombra, ¿no? El típico se llamaba. ¡Ya! Con mi punto ya manca. Quieto ahí. Amigo. Vale. Puta madre. Satanás bendito. Isaac, ten cuidado. Parece que dispararles al cuerpo no sirve de nada. Ya. Apunta las extremidades, despedázalos. Eso funcionará. Jefe,
Llena las extremidades de los enemigos para ahorrar munición y causar más daño. Vale. Qué mal rollo, tú. 1000 créditos. Los créditos son bien. ¿Qué coño? Módulo estadio, vale. ¿Eso cómo se usa? LT y X, vale. Bien, Isaac. Usa el módulo de estabilización que has recogido. Bien. Anda para allá. Pero, ¿eso es lo que pasa? Qué puto miedito me está dando esto. Lo tengo por la espalda, que sí. Ni nadie. Tampoco. Vamos aquí al señor baño. Hostia. Bueno, municiones bien. Vamos a darme un segundo. Pues tengo una poca. Es bien ahorrar munición, cuanto más ahorremos, más posibilidades de sobrevivir. Botiquines. Estoy escuchando detrás de mí algo. Pero bueno. 3000 créditos, perfecto. Vámonos. No, vamos a guardar más adelante y que sea lo que Dios quiera. No la jugamos. Uy, qué mala pinta. El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo. Vale. Vale, va con tiempo, perfecto. Perfecto, ¿qué es esto? Un nodo de energía. Cargamos. ¡Eh, colega! ¡Quietos, hombre! ¡No te vengas para acá! Bien, recargamos. Así estoy con buena ley. Créditos, me interesa más la munición que los créditos. Atención, el coche 8 ha llegado. Lo hemos traído a la zona de reparación. El cargador automático está frito. Un módulo de estabilización aquí ya. Si no sacamos esa chatarra de las vías, colapsará todo el sistema. Tengo el inventario lleno. ¿Qué puedo hacer? Darme un segundín. Puedo tirar esto, que no me... Soltar, podemos soltar y cogemos el botiquín, que para mí yo creo que es más importante. Ay, corre, 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 que es aquí, que es aquí, que es aquí. Joder. A ver, que yo que me he liado. Bien. Vámonos de aquí, vámonos, que no me gusta un pelo. Espere unos segundos. Isaac, lo has conseguido. El monorraíl bloqueaba todo el sistema. Cuando conectes el ordenador, podrás enviarnos el monorraíl desde la sala de control. Cuanto antes, mejor. Oigo algo arrastrarse ahí fuera. Vale.
me gusta un pelo. Míralo, lo sabía. Podemos ir ya, ¿no? Sustitución completada. Míralo, 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 mira, 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 mira. Hijo de puta. ¿Qué? Voy a guardar. Vamos a guardar y vamos a dejar el capítulo de aquí. Muchísimas gracias por verme. Like favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.